Nos comunicamos con Jessica Roca. Adelante, Jessica, buenos días. ¿Cómo está, Federico? Verónica, buenos días. Nos encontramos justamente en Comas, a las afueras del Hospital Sergio Bernales. Y es que, como vieron en una nota ya anterior, hace unos días una mujer desapareció por casi una semana y luego su familia la encuentra en Canta completamente golpeada, sobre todo en el rostro y la cabeza, y hasta el momento no se explican qué ha pasado con ella. Ella en estos momentos se encuentra en el área de cuidados intensivos de este hospital y su estado es bastante delicado. Incluso el médico el día de ayer dio algunos alcances, había, digamos, algún avance de recuperación de esta joven identificada como Elisa Judith Dextre Huánuco, de 28 años. Sin embargo, su hermano y su papá, que se encuentran aquí a mi lado, me informan que en realidad su estado ha empeorado y es lo que en estos momentos les preocupa. Estoy con su papá, como te decía, el señor Tenencio, y su hermano, el joven Alex. Por favor, para que nos comentes primero, ¿cómo es que desaparece tu hermana y por tantos días también? El día jueves ella asiste, ¿no? Como cualquier día que está asistiendo, ¿no? Ella trabaja por Naranjal, ¿no? Por la más conocida como la 50. Ella entra a las 9 de la mañana a su trabajo, ¿no? Ella asiste, llega a su trabajo. ¿Ella vive con usted? Ella vive con nosotros, ¿no? Por Caraballo. Y llega a su centro de trabajo, ¿no? Ordena sus cosas, abre el puesto, todo. Como a las 10:30 de la mañana, más o menos, es donde ella comienza ya a apresurarse, ¿no? A arreglarse. Y es donde le solicita a su jefe que le adelante, ¿no? Un 450 soles, ¿no? Y, un adelanto de sueldo. Exacto, un adelanto de sueldo. Y es donde ella sale, ¿no? Apresurada. Y desde ahí nosotros nadie, o sea, perdemos todo tipo de comunicación. ¿No se sabe para qué pedía ella este adelanto y a dónde se dirigía? Según la información que nos ha podido dar el jefe de ella, es que ella le había, había dicho, ¿no?, que necesita que le dé permiso porque tenía que matricular a un supuesto sobrino, ¿no?, o sea, a mi hijo. Tenía que y yo era estaba falso. Haciendo cola en un colegio y mi hermana necesitaba que le dé permiso. Porque eso no era cierto. O sea, eso es lo que nos dice el señor ese, ¿no? Me refiero, pero tú en ese momento estabas haciendo cola, lo que contó ella, ¿era verdad? Todo eso es mentira, pues, ¿no? Todo es mentira. Mi hermana ha mentido, pues, ¿no? Y ella desde las 10:30, ¿no? Desde ahí no se sabe nada, ¿no? Contestaba el teléfono, estaba apagado. Su última navegación en WhatsApp es a las 11:30 de la mañana, ¿no? Desde ahí no entran, no, las llamadas no contestan. Durante estos 6 días que ella ha estado desaparecida, ¿ustedes recibieron la llamada de alguna persona, alguien de repente pidiendo algún tipo de rescate, alguna información? No, nadie no nos ha llamado pidiendo ese tipo de... Ella aparece, Verónica, Federico, ya luego de 6 días, porque les avisan a ustedes que encontraron a una mujer golpeada, pero no sabían hasta el momento que era tu hermana, ¿verdad? Exactamente, prácticamente por nuestro mismo esfuerzo es donde nos encontramos a mi hermana, ¿no? Porque nosotros habíamos publicado la desaparición de mi hermana en el Facebook, ¿no? En las redes sociales. Habían puesto la denuncia. Exacto, también, la denuncia estaba hecha desde el día sábado. Nosotros ponemos subimos la desaparición de mi hermana en el Facebook y algunos números, ¿no?, a ver si podrían llamarnos, ¿no? Y es donde la asistente social de este hospital ingresa y se contacta con nosotros, ¿no? Y nos dice que una paciente ha ingresado con el mismo nombre, ¿no?, de la desaparecida. ¿Cómo la encontraron ahí? ¿A dónde? La encuentran por Canta, ¿no? Pasando Canta más arriba, un sitio que se llama Huaros. Descampado. Es contramente escampado. Nosotros hemos estado averiguando, ¿no? Y es un sitio bien escapado. Un pueblito pequeño. Ni siquiera lo han encontrado los policías, ¿no? La han encontrado los pobladores de ese sitio. Totalmente, ¿no?, inconsciente, golpeada y totalmente desnuda, mi hermana, ¿no? Desnuda. Y donde los pobladores hacen aviso a las policías de Canta, ¿no? Eso es lo que llama poderosamente la atención. Además de que ellos hasta el momento, Verónica, no tienen ni idea de quién se pudo haber ensañado con ella, porque está completamente golpeada. Por eso es que la fotografía que están pasando de la nota, tenemos que taparle el rostro prácticamente porque está como desfigurada. Entonces, ¿no se explican ustedes, Jessica, a dónde llevó el dinero, si ella de repente la estaban extorsionando o algo así? O sea, son hipótesis, ¿no? De repente puede ser que la hayan estado extorsionando, no tenemos algo exacto, ¿no? Verónica, las escucho. Sí, y ellos saben si tenía algún novio, algún amigo especial, algún contacto de repente en las redes que ellos hayan podido consultar.
Sí, nos pregunta Federico si de repente ella tenía alguna pareja, algún novio de repente en las redes sociales, alguien que ustedes conozcan que les puedan dar indicios o sospechas de lo que pudo haber pasado. Exactamente, no sabemos, ¿no? O sea, Tenía pareja. mi hermana nunca nos ha informado que ha tenido un enamorado, una pareja, ¿no? Pero según lo que nosotros hemos podido recopilar, ¿no? Según su amiga, es que un exnovio la ha estado hostigando, ¿no? La ha estado llamando, queriendo regresar con mi hermana, y mi Bueno. hermana la ha negado, ¿no? O Ahí hay sea, una persona, ruta. esta expareja era una persona violenta. No sabemos quién es realmente, Pero no la sabemos ni amiga y el puede nombre, ¿no? ayudar. Por Ella era eso. muy reservada. Exacto, ellas, bien reservadas, ¿no? O Pero la amiga ya sea, está por dando la eso es información. inexplicable lo que le ha pasado a todo eso, ¿no? Porque ella cuando sale a cualquier lugar siempre nos da el aviso, ¿no? ¿Ustedes han conversado con mayor profundidad con esta amiga o la amiga está dando información a la policía para investigar el caso? Hemos sacado todo lo que nos ha podido dar, pero más información no nos ha dado, ¿no? ¿Y ella podría colaborar con la policía? ¿Qué les ha dicho? No hemos podido comunicarnos, ¿no? Por la situación que de mi hermana, ¿no? Claro, No. en este momento, Federico, Verónica, la preocupación en estos momentos de toda la familia, porque adentro incluso está la tía que no quiere salir de ahí porque está pendiente de la evolución de esta joven. Ellos están preocupados básicamente por ella. Luego, cuando ella se recupere, van a tratar de darse el tiempo también, que es importante, por supuesto, saber qué pasó, porque ¿qué los que les han dicho los doctores respecto a su situación? Porque tiene golpes básicamente en la cabeza. Exacto, tiene golpes por la cabeza, tiene, se lanza, ayer le sacaron una tomografía para que descarten, ¿no? Si puede decir ha producido un derrame, pero tiene hematomas, ¿no? Tiene hematomas, coágulos de sangre y tiene la presión, ¿no? Que le baja, ¿no? Y la fiebre que le sube, eso hace que mi hermana, Ella no puede hablar, está no, ella está inconsciente. inconsciente, está sedada, está con respiración mecánica, ¿no? Ah, situaciones delicadas. Exacto, es bien Claro. delicada, ¿no? Sí.